Gente, bienvenidos a un programa más de las ñorditicias. Programa número 31, gente. Bienvenidos, bienvenidas. Vale, gente, nos volvemos a reunir otra vez en las ñorditicias, mucho más pronto de lo habitual o con más frecuencia de lo habitual, gente. Porque yo no lo sabía, pero ayer hubo un evento bastante tocho que duró cerca de 2 horas o una cosa así. El Guerrilla Collective, gente, en el que metían un... Básicamente, gente, meten un montón de indies y propuestas así de bajo presupuesto. Pero como ya sabéis, gente, que sea indie no quiere decir que no sea bueno. Y me lo estuve viendo tranquilamente y encontré un montón de cositas interesantísimas, gente. Y ya os digo, algunos de ellos no son ni incluso indies de bajo presupuesto. Hay algunos que son indies bastante, bastante grandecitos, gente. Y nada, veníamos aquí un poquito a hacer un... No hacer un resumen como tal, porque me voy a saltar prácticamente el 70% de videojuegos porque no me interesaban. Son roguelikes, metroidvanias y cosas así, gente. Todo muy clónico, muy tal, ¿no? Y realmente, gente, he hecho una selección de los juegos que más me han llamado la atención. Aunque puede ser que un par de ellos o tres de ahí no los juegue. Pero más o menos vengo, gente, aquí un poquito a hablar de los más relevantes, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer un vídeo que sea relativamente rápido, ¿de acuerdo? No me gusta ni entretenerme mucho, gente. A ver si pudiera subirlo para esta misma tarde. Antes de que sea el Summer Game Fest. Y nada, gente, vamos a empezar por el primero que me llamó la atención, que me parece que fue, de hecho, el primero que se anunció, gente, que fue una especie de remaster del Yooka-Laylee, gente. Yooka-Replaylee se llama. Ya sabéis que me parece que esta era gente que estaba en Rare, responsables de juegos como Banjo-Kazooie y tal, y hicieron como un pequeño estudio indie aparte, Playtonic, y sacaron su propio juego, así, rollo plataformas 3D, muy tal. Pero sí que es cierto que aunque el juego fue bastante bueno, no a todo el mundo le gustó, fue un poquito... Se le notaba que tenía un presupuesto muy bajito, muy tal. Aunque ya os digo, gente, que es un juego bastante bueno, por lo menos la gente que se lo ha pasado, yo no he llegado a pasármelo. Porque me pilló en una época un poco tonta cuando lo probé, gente, y el ver que no tenían voces, los personajes que hacían como pitidito y tal... No sé, fue un poco como... Me pillé en una mala época, gente, y nada más ver ese detalle lo quité, gente, pero es un juego que me gustaría... me gustaría volver a empezar de nuevo y pasármelo entero, gente. Yooka-Laylee. Y nada, un remaster plus, algo así, gente, le han dado un lavadito de cara, se ve bastante mejor que el original. Y nada, gente, yo recomendaría echarle un vistacito a este. La verdad que si os gustan las plataformas, es bastante buen plataforma. Otro que me llamó la atención, aunque este dudo que lo vaya a jugar, gente, que no sé cómo se pronuncia porque creo que es noruego, Felgar o algo así, Felgar 2 creo que es, porque pone como un 2 detrás, gente, Felgar 2 de Viking. Yo esta saga no la conocía, así muy, muy pixel art, recuerda un poco a juegos como Golden Axe. Algo así, gente, sí, como una estética muy, muy retro. Y, oye, no está mal, me llamó la atención como para tenerlo en cuenta, gente, aunque no es un juego que vaya a jugar. No, al igual que Yooka-Laylee, gente, no anunciaron fecha. La verdad que es que son unos pocos de títulos y no me he puesto a indagar más de la cuenta, ¿de acuerdo? Me he quedado justo con lo que ponía en el evento. Yooka-Laylee y Felgar 2, gente, me parece que ponen Coming Soon y cosas así. A lo mejor llegan para este año, llegan para principio del año que viene. Pero de momento no tienen fecha, ¿de acuerdo? Después enseñó, gente, Neon Blood, que es este juego un poquito... Se parece mucho, gente, al Tiles Noir, el Backbone, me parece que se llamaba en algunos sitios. Antes de algo pasó que le tuvieron que cambiar el nombre.
que tiene pinta de ser como una especie de aventura gráfica, de investigación y tal, muy del estilo, gente, y también tiene una estética muy parecida al que acabo de mencionar, gente, al Tales Noir, gente, así como un rollito pixel, pero con escenario así muy fotorrealista, con una iluminación muy potente, estética cyberpunk. Y con, no sé si lo he llegado a decir, gente, creo que está desarrollado por un estudio español. No he llegado a ver cuál es el estudio, no me he fijado, gente, disculpadme. Pero sale, es lo que sí me he fijado, gente, sale a finales de año, ¿de acuerdo? Y es un juego que tiene muy buena pinta. Yo he estado jugando al Tales Noir, gente, que lo tengo ahí grabado, gente, para subirlo dentro de poco. Y ha sido un jueguecillo que me ha gustado bastante, sobre todo eso. A nivel estético, muy chulo, gente, y este tiene muy buena pinta. Hay otro también, no me acuerdo cómo se llamaba, gente, que también es muy parecido. Pero lo diferencio con que este, el Neon Blood, es el español y el otro no... El otro es que no me acuerdo ni de dónde es, ni el estudio. No recuerdo muy bien, gente. Otro titulito, Killing Time Resurrected, gente. Este no lo conocía, pero tiene así el aspecto de un Doom. Está bastante chulo porque lo que son los enemigos así, con la estética Doom, pero como muy moderna, queda bastante curioso, gente. Es un shooter en primera persona. Que, bueno, Resurrected, no he buscado información, gente, pero lo de Resurrected me sugiere un poco que es una especie como de remaster o de remake, gente. O de segunda parte, no tengo ni idea. Y la verdad que esta saga, si es una saga, no la conocía, pero me ha llamado bastante la atención la estética y tal, gente. Otro, que este ya es un clásico, gente, vendría a ser como una especie de remaster que ya se anunció hace algún tiempo, se enseñó por... No me acuerdo quién hacía el... Bueno, es Tomba, gente, Special Edition. ¿De acuerdo? El juego, uno de los... De las grandes joyas ocultas que pasaron muy desapercibidas en Play 1. Ahora ha ido ganando un poquito más de reconocimiento con el paso de los años. Pero sí que es cierto que es un plataforma muy chulo. Y que se veía bastante guay, pero que no... Tenía mucho carisma y tal, pero que pasó muy desapercibido. Gente, fue eso. Con el paso de los años se le fue dando un poquito más de bombo al juego. Y nada, parece ser que el 1 de agosto vamos a recibir esto, gente, que a ver, remaster, se ve prácticamente igual que el original, ¿no? Hubiese estado mejor un poquito más, de meterle un poquito más la mano, ¿no? Entiendo la parte de mantener la estética del original, pero venderte eso como un remaster... Espero que esté a buen precio, gente, que no se vaya más de 10-15 pavos, ¿eh? Pues desde luego, 50 pavos no pago yo por un juego, 40 pavos no pago yo por el Tomba. Y menos así, que se ve prácticamente igual, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos, gente. Un juego muy chulo, lo recomiendo por si no lo conocíais de Play 1. Os lo recomiendo un montón. Bueno, no sé si salió en más consolas, gente. Y dependiendo de la zona, se llamó Tombi. Yo lo conozco más como Tombi. Pero en el evento salió como Tomba. Vale, tenemos otro jueguecito, gente, que este me ha llamado bastante la atención, gente, que es Light Odyssey. Que... Al principio pensaba que iba a ser como una especie... ¿Cómo decirlo, tío? Como de... ¿Cómo se llamaba, gente? Inside. Que tenía los creadores de Limbo, ¿no? Inside, me parece que era el otro. Es que se me ha ido el nombre. Sí, pero me venía Insidious, pero esa es la película. Que no tiene nada que ver con el juego, ¿no? Bueno, pues eso, creí que iba a ser una especie como de Inside mezclado con Limbo y tal, pero después me di cuenta que quizá la estética sí, pero el gameplay recuerda más como una especie de Shadow of the Colossus. De hecho, hay varios colosos que aparecen, varios enemigos grandes y varios planos que recuerdan mucho a Shadow of the Colossus, gente. Un título que, no sé, lo tendré en cuenta para seguir la pista si me acuerdo, y parece ser que sale este mismo año, gente, 2024. O sea que si no lo conocíais, gente, pinta chulillo. Otro juego en primera persona, así tipo también shooter, cuerpo a cuerpo y tal. Fallen Aces, ¿no? O Ace, no sé cómo se... Creo que es Aces, ¿no? Un juego que realmente así a priori no me llama especialmente la atención, ¿no? Porque es como... recuerda un poquito al género... O sea, al género, a juegos como Dishonored, cosas así, un poquito de ese estilo, gente.
y tampoco no es que me llame mucho, ¿no? Un poquito shooter en primera persona, con también con cuerpo a cuerpo y tal. Pero lo que me ha llamado un montón, gente, es esa estética como de dibujo animado de los años 20, 30, como pueda ser un poquito Cuphead o algo así, y no tan currado, evidentemente, faltaría más, pero de ese estilo, y que puedes ir cambiando eso entre un filtro en blanco y negro, a color. Después, al final del tráiler, se infla como a puñetazos cuerpo a cuerpo con un tiburón. Está muy chulo, gente. Es un juego que me ha llamado mucho la atención a nivel estético y tal. Pero no sé, es otro de esos juegos que igual no, seguramente no acabe jugando, pero no sé, gente, para que lo tengáis ahí en cuenta, me parece que el estudio es New Blood y no había nada de fecha, gente. Pero bueno, un titulito a tener en cuenta, más que nada por la estética, ¿no? Tenemos aquí, gente, otro juego. Este ya lo había visto yo hace un montón de años, gente. Un montón de años, igual fue hace un par de años, ¿no? Pero que lo vi hace un montón de tiempo. Que eran como juego indie. Me parece que utiliza el Unreal Engine 5, gente. Creo. Y llegué a ver alguno como tráiler o gameplay, como alfa o algo así, gente, y fue un título que me llamó la atención porque era como un señor que estaba como medio un poco medio mal el señor, pero era como un conserje, algo así, ¿no? Como de un metro, pero parece ser que se desarrolla como en más localizaciones, ¿no? Lo que yo vi hace un montón de tiempo era solamente como un metro dentro del tren y tal. Y un juego que tomaba mucho, por lo que yo estuve viendo, más el tráiler, un juego que toma mucho mucha inspiración de juegos como Silent Hill 4. Más por la parte, ¿no? Del otro mundo, no como la parte del... Que bueno, está por ver, ¿no? Pero no como la parte del apartamento, sino más por la parte esa de la zona del metro, ¿no? Y tal, recuerda mucho a eso, como un Silent Hill 3 también podría darse, ¿no? La zona del metro. Y un juego eso, que mezcla un poquito Silent Hill, Resident Evil quizá, y me ha llamado bastante la atención porque encima el juego se ve bastante chulo, tío. Pinta bastante bien. Y creo, gente, escucha por ahí que es un juego español, me parece, gente. Saldría en otoño de 2024 y el estudio, creo que si no estoy equivocado, es Red Soul Game, ¿vale? Y creo que es español. No he buscado, gente, me vaya a disculpar ahí, pero creo que sí es español. Si me lo podéis confirmar en comentarios, perfecto. Ya tenéis la excusa para comentar. Otro jueguecillo, gente. Y este me ha sorprendido porque al principio me llamó mucho la estética. Después me enteré de qué saga era. Pero a su vez, después me volvió a convencer por la premisa, ¿no?, que plantea. Y es Hostia, esto me vaya a disculpar, gente, porque el título... Five Nights at Freddy's. Ahí va. Que es el juego este de jumpscare un poquito tontorrón. A mí nunca me ha gustado especialmente, ¿no? Pero este Into the Pit pinta bastante chulo. Es un juego pixel art, ¿de acuerdo? Que parece ser que va a contar un poquito los orígenes de la saga, ¿no? De la pizzería con lo animatrónico. Pero pinta muy guapo, gente. Un juego así, rollo pixel art, con mecánicas de sigilo, ¿no? De esconderte de lo animatrónico y tal. Y bueno, no se sabe mucho más, gente. Ya os digo, aparte de lo que se ve en las imágenes. Pero pinta bastante guapo. A este sí que le voy a dar una oportunidad, gente. Y el estudio, pues no sé si es el mismo de los otros juegos, gente. Jeff's Pizza. Pero bueno, me parece que ese es el estudio desarrollador. No hay fecha ni nada, gente, pero pinta bastante guapo. Si os gusta el género de terror, recomendaría mucho que le echáis un vistazo a este, gente. Otro survival horror, gente. Hollow Body. Un título que recuerda mucho, una vez más, a juegos como Silent Hill, Resident Evil... Con un poquito así estética, rollo Play 2, Play 3... Más tirando al rollo Play 2, ¿no? Así como un poquito... No cámara fija, pero sí un poquito las cámaras semifijas, esta dinámica que recuerdan mucho a juegos como Code Veronica. No es un juego, gente, que me haya llamado mucho la atención porque huele las animaciones y un par de cosillas más. Pintan un poquillo a baratillo, ¿no? Está regulín. He visto juegos del mismo estilo, gente, como el... ¿Cómo se llamaba, gente? Echoes of the Living.
que pinta más con cara y ojos que este, ¿eh, gente? Por eso, pero bueno, no he visto si había fecha, no he visto el estudio, gente, pero bueno, no pinta muy mal del todo. Me ha llamado la atención básicamente por el rollo, es así clásico de survival horror, gente. Os lo dejo por aquí como información. Otro juego, gente, que este sí me ha llamado bastante la atención, que es Double Shake, de Rise Stick Studios, que pinta bastante guapo porque es un juego que me ha recordado mucho a la época de Play 1 en cuanto a gráficos. O sea, recuerda mucho a los gráficos de un Ape Escape. Es que iba a decir Clonoa, pero Clonoa jugaba mucho con el tema de los sprites, ¿no? Y estos son muñecos en 3D. Por eso recuerda más como a juegos como el que acabo de decir. Pero lo que es la jugabilidad, el diseño de escenario y tal, me ha recordado mucho a Clonoa, tío. Y ya os digo, juegos como Ape Escape en cuanto a estética. Y tiene pinta eso de ser un plataformita y tal, muy eso, del estilo como lo que acabo de mencionar. Pero no se sabe mucho más, gente. No se sabe mucho más, ni fecha ni nada, pero a este le voy a seguir la pista porque me ha llamado mucho la atención por... Ya os digo, vuelvo a repetir por octava vez, por la estética y el gameplay, tío. Me ha recordado eso, me ha retrotraído mucho a la época de Play 1, algo así, tío. Le seguiré la pista sin duda. Este es otro, gente, que seguramente no jugaré, pero que me ha llamado la atención porque, aparte, también he visto por ahí a mucha gente que le ha llamado también la atención. Y la verdad que es cierto que... A ver, pinta chulo, pinta gracioso, ¿no? Igual no es el juego que yo me compraría, ni de coña. Pero que a lo mejor para echarme unas risas 20 minutos o una cosa así, si lo metiesen en algún servicio o algo, lo regalasen. Que es... bueno, esto no sé cómo pronunciarlo. Egging On, o Edging On. Que es el juego del huevo, tío, por Ego Bounce, es el estudio. Y pinta bastante guapo, gente. La premisa es muy simple, vas con un huevo y tienes que subir como a lo alto de una torre, ¿no? Como de... No sé, una torre como de un edificio o algo así, como con muchas rampas, caídas, plataformeo y tal. Y tienes que ir teniendo en cuenta a la hora de saltar, de moverte y tal, lo que es la física y la forma, ¿no? La geometría del propio huevo, ¿no? Porque recordad que un huevo es mucho más fino y puntiagudo por arriba, ¿no? Que por abajo, ¿no? Entonces tienes que ir teniendo en cuenta a la hora de girar la física, ¿no? De cómo va a afectar ese movimiento, ¿no? Como de leva, ¿no? Para los saltos. Me ha llamado la atención cuanto menos, gente, ¿no? Seguramente no lo jugaré, pero me ha llamado la atención. Ahí lo dejo, gente, Edging On, o Edging On, no sé cómo se pronuncia eso, gente, pero bueno, ahí lo dejo, el juego del simulador del huevo, gente, del huevete. Y tenemos, gente, ya penúltimo juego, que llevamos ya 17 minutos, vamos a ir acabando ya cuanto antes, Toxic Crusaders, gente, que es, no lo conocía, pero parece ser, por lo que he estado oyendo por ahí, que es saga, gente, tiene más juego, no sé si esto es un remaster, una puesta a punto, un lavado de cara, no tengo ni idea, gente, pero... Me ha llamado bastante la atención porque es un beat'em up bastante clasicote, del estilo el Tortuga Ninja, Street of Rage, Final Fight, ese tipo de juego. Y no sé, gente, me ha llamado mucho la atención porque es como un señor como de color verde, como con una fregona o algo así, no sé. No tengo mucha idea, no he visto el estudio, no he visto fecha, no he visto nada. Pero me ha llamado la atención cuanto menos porque es un género, los beat'em up es un género que me gustan bastante, gente. Y lo dejo ahí por si no lo habéis visto y no lo conocíais. Pinta bastante guay. Y terminamos, gente, con un juego que seguramente no jugaré porque es de un género que no me gusta, pero solamente las animaciones y la estética me ha llamado lo suficientemente la atención como para ponerlo aquí, gente, y es Constance. Tiene pinta de ser un Metroidvania porque lo que es la jugabilidad y las imágenes que han salido recuerdan mucho a un Hollow Knight, totalmente. Lo que pasa es que va como con una especie de escoba o algo así, no sé si tiene algo que ver con la pintura, no tengo ni idea, gente. Pero es un juego que me ha llamado la atención mucho, mucho por las animaciones, gente, y por, ya os digo, por el gameplay en general. Ya os digo que a mí Hollow Knight es un juego que me encantó a nivel artístico y estético. Y lo que es el gameplay, lo que pasa que no soporto es la estructura Metroidvania, ¿no? Esos mapas donde te puedes perder de izquierda, derecha, arriba, abajo y acabas totalmente perdido. Yo esos juegos no puedo. Es una cosa que me saca.
Pero nada, gente, para los que os guste, que sé que hay gente que ve mi canal, que os gusta mucho los Metroidvania, gente, Constance, ¿de acuerdo? Fecha final de 2025, no he visto nada del estudio ni nada, o sea que este juego le queda todavía la hostia, le queda un año y medio para salir, pero bueno. Y nada, gente, vamos a ir cortando por aquí 20 minutitos exactos, ¿de acuerdo? Ya volveré a traer otras ñorditicias cuando haya un poquito más de evento, por ejemplo, en el Summer Game Fest, lo más relevante, lo que más me guste, pues también haré un picadito de lo que más me llame a mí la atención y ya lo hablaremos de él también un ratito, ¿de acuerdo? Aparte también, llevamos ya medio año con un vecino que está haciendo obras y se acaba de poner otra de martillazo, no sé qué está haciendo, parece que está como... Ha derribado la casa, la ha construido, pero la está volviendo a derribar y ahora la está volviendo a construir. No sé, es una cosa rarísima lo que está haciendo, pero lleva medio año con los martillos, dale que te pego. En fin, así que vamos a ir cortando ya, gente. Lo dicho, ya volveremos con otra ñorditicia, gente, cuando haya otro eventito así importante, rollo como eso, el Summer Game Fest, o ya iremos viendo, gente. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta ñorditicia, gente. Espero que os haya servido la información, que hayáis descubierto algún jueguecillo así nuevo. Y poco más, nos vemos en próximos programas, gente. ¡Chao!